Bueno, en realidad nos conocimos en la escuela, los tres estudiamos cosas de referentes a la música, producción musical, composición, guitarra, baterías, sax, etcétera, etcétera. Bueno, mi trayectoria empecé pues muy un poco joven, como a los 13 años aproximadamente. Siempre pues la música me ha atraído demasiado. Mi parte en Jim Borroso es explorar los sonidos en sintetizadores, análogos, todo lo que es computadoras también, todo lo que es la parte de electrónica. Y ahí fue el encuentro de la escuela. Nosotros originalmente éramos 6 integrantes, pero fuimos conformando nuestro sonido actual de esa manera. Sí, bueno, yo soy Felipe Rosso, me conocen como Rosso y toco la guitarra eléctrica, hago delays, reverbs, me encanta todo lo que tenga que ver con sonidos extraños en la guitarra y la voz. En el 2010 grabamos un disco, terminamos de grabar nuestro primer disco, My Little Eyes. Y bueno, es un disco de 12 temas. Hicimos un poco mezcla del rock, pop, alternativo que empezamos a hacer. Inicialmente tenía como tintes británicos porque teníamos muchas influencias de Coldplay, de Radiohead, de pues bandas británicas que en su momento, los 90s, estuvieron mostrándonos cómo se hacía el Britpop. La forma de componer, agarramos inspiración de todos lados, ¿no? En algún momento hasta, no sé, Rosso soñó algo y en sueños sale alguna letra. Ciudad de México, nos hemos encontrado que con tantos millones de habitantes es difícil entablar una relación personal o una conversación, una charla honesta con algún desconocido, con alguna persona. Y Libélula retrata un poco o mucho eso, de cómo encontrar a una persona es escaparse y perderse una noche o dos o un millón. Nosotros hicimos una mezcla con guitarras acústicas, eléctricas, delay, syntax, y salieron 12 temas que la verdad es que nos gustaron muchísimo. Entre ellos Libélula, que es nuestro primer sencillo. En lo personal yo recomendaría el Libélula, ya que pues hablando de esto, vamos a empezar a hacer el video de esa rola. Muy pronto estará en nuestro space. Sí, creo que hay una escena muy interesante, han estado saliendo muchísimas bandas independientes. A mí me gusta mucho que la escena del rock está tomada por lo independiente. En cuanto a la propuesta, se están haciendo desde varias partes del país, desde Tabasco, desde Oaxaca, desde Jalapa, Monterrey. A mí me gusta saber que somos Jim Borroso, una banda que está formando parte de esa nueva oleada, como en algún momento fue Monterrey, que empezó a sacar como enchiladas verdes, así muchas bandas, y me gusta saber que somos parte de esa nueva oleada, y sobre todo que, bueno, con el nuevo EP que saldrá este fin de año, vamos a estar proponiendo cosas interesantes, cosas que a nosotros nos están latiendo, ojalá y a la gente le guste. Ahorita estamos definiendo mucho nuestro género. Queremos hacer algo, bueno, en primer lugar recibiendo influencias de todos lados, escuchando música tanto de fuera como también rock local. Pues lo que estamos haciendo ahorita es unificando
pues varios estilos, varias formas de hacer música, de hacer rock, y estamos, bueno, trabajando actualmente en algunas grabaciones. Pues estamos trabajando en el video, que es lo principal. Bueno, acabamos de hacer lo del video de Mágico. Tiene una idea bastante buena, bastante divertida, y nos divertimos bastante grabándolo también. Realmente una banda independiente coloca sus discos donde puede, donde la gente le gusta la música y la puede distribuir. Claro, en internet. Internet lo puedes encontrar en iTunes, está también en TuneCore y, bueno, en diferentes tiendas disponibles en internet, en Amazon, en Nokia y todo ese tipo de tiendas. Cosas que suceden muy extrañas, pero muy chidas. My Little Lies, por ejemplo, es una canción que sonó en un sueño, en un cuento, más bien fue un sueño que luego se volvió un cuento, desde un astronauta que se pierde en el espacio, en su estación, y de repente se encuentra pues haciendo cosas monótonas como capturando algunas rocas. De repente este astronauta perdido empieza a hacer una vida cotidiana en el espacio perdido, y se encuentra tocando los acordes de My Little Lies en su piano, y esos acordes se quedaron en mi mente. Al despertarme rápido tomé una libreta, una guitarra, un piano, y salió My Little Lies, que fue la canción que detonó el disco completo. En nuestras canciones, bueno, el fin es hablar de amor, de cosas cotidianas, de cosas buenas y de cosas positivas sobre todo, pero también en algún momento pues saber que pues todo tiende a algo positivo y que todo tiene un mensaje, pues bien, ¿no? Un mensaje que te lleva pues a la paz o a pensar en otras cosas como el amor. Yo creo que hacer canciones de amor o así es un paso bastante grande para que la gente comience a amar, ¿no? Pues prácticamente ocupar la música para transmitir energía positiva a las personas. Bueno, la banda la puede seguir en Facebook y en MySpace. Bueno, nuestro MySpace es www.myspace.com/Jimbors. Jimbo RS. Sí, bueno, somos Jimbo Rosso, y lo que les quiero decir finalmente es que la música nos hace muy felices. Y realmente les decimos una cosa: sean felices haciendo los que se les pegue en gana. Paz, paz, mucha paz. Mucha paz. Temblar en noches frías.